Hace poco más de un siglo, en lo que hoy es el campo de polo de Palermo, dio el balonmano argentino sus primeros pasos. El deporte creado por el uruguayo Antonio Valeta, el balón, se empieza a difundir en 1920 a través de su escuela argentina. A los 15 días del mes de octubre de 1921, reunidos en los salones del diario La Prensa, los integrantes de la Escuela Argentina de Balón y los balonistas de la capital federal fundan la Federación Argentina de Balón. Comienza una historia de pioneros y entusiastas, de grandes clubes y jóvenes equipos con más ímpetu que recursos materiales. La vocación por la competencia internacional lleva a organizar el partido más antiguo de selecciones a nivel mundial. El 8 de julio de 1923 se enfrentaron en el Estadio Deportivo Barracas, Argentina y Uruguay, con triunfo de los visitantes. La presencia desde 1924 del Club Atlético River Plate, el gran campeón, el decano del handball nacional, será clave para sostener los esfuerzos en tiempos en los que el país creador, Uruguay, abandonaba la práctica del balón. A partir de 1937, se adoptan las reglas del handball alemán y se incorporan las primeras sociedades alemanas de gimnasia. La Federación Argentina, ahora la más antigua del mundo, se adapta y continúa con un esfuerzo que no se interrumpirá nunca. Acostumbrados al fútbol, da no sé qué ver a estos muchachos cómo toman la pelota con las manos, pero en cuanto a velocidad, no le envidian a nadie. Un cambio de época se avecina cuando el gimnasio de River es sede en 1957 de la primera edición del torneo otoño. Anticipa la llegada del primer torneo oficial de handball de salón. De a poco, se abandona el pasto y se adopta un nuevo hogar. En el playón cultivará el balonmano argentino sus virtudes eternas: humildad, espíritu de equipo, valentía, garra. En los 60, el handball comienza a entrar en las escuelas y a difundirse a través del Instituto de Educación Física. En 1970, se organiza en la ciudad de Monte Carlo el primer torneo argentino del que participan Buenos Aires, Capital Federal y las recién formadas federaciones de Misiones y Mendoza. El equipo de River, representando a Capital, vence al local Misiones en la final. La incorporación de más federaciones provinciales hará que la Federación Argentina pase a ser confederación en 1986. La división femenina se integra a la competencia oficial a partir del año 1972. INEF, el primer campeón, y Villa Ballester fueron de los que más contribuyeron a su desarrollo. El cambio de siglo hará de la anhelada participación internacional algo cotidiano. Llega al Mundial de Francia después de haber participado como invitada al Mundial de Austria en 92, sí. En el 97 y el 99, clasificándose en esos dos mundiales, pero sin ganar un partido. Triunfo frente a Kuwait, primera victoria argentina en un campeonato del mundo. Promediando el 2002, la máxima competencia continental se mudará a Buenos Aires. Es el termómetro que nos va a permitir evaluar si estamos o no en condiciones de aspirar a lo que ha sido nuestro principal objetivo, que es clasificar para los Juegos Olímpicos. Qué respuesta de la gente, Germán, impresionante. ¿Quién será el de la última pelota? Ahí va Gonzalo. El pase para Martín Biscovic. ¡Penal! ¡Es penal, señores! Clarita la falta contra el 5. Ahí va Eric. ¡Gol! ¡Argentino! ¡Argentina campeón! ¡Argentina campeón panamericano! ¡Argentina 22, Brasil 21! Argentina, bicampeón panamericano de la mano de Eric Gull. Un final memorable.
con temple, con garra, sí, con huevo ganó Argentina. Sí, señor. La celeste y blanca pesa en Brasil y Argentina es campeón. Zafa Cristian Canzoniero. Monumental la atajada del arquero argentino. Se jugó la vida, así juega Argentina, dientes apretados, un corazón enorme es el que tiene este equipo. Argentina rompe con todos los pronósticos, le ganó a Suecia en Gotemburgo y enmudeció a todo el estadio y a nosotros también. Qué merecido este triunfo. Un triunfo que se veía venir por el proceso que estaba trayendo Argentina en los últimos tiempos y en este Mundial en particular, por el crecimiento que traía. ¡Golazo de Argentina! ¡Golazo de Argentina! ¡Impresionante! Impresionante lo de Pizarro, es gol para Argentina. Argentina tendrá un lugar en Londres. Argentina con la medalla dorada. Esto es histórico. Muy bien, señores, el handball argentino es oficialmente olímpico. Ya haber llegado a un juego olímpico, estar entre los 12 mejores equipos del mundo, hablan de todo el esfuerzo de estos chicos y de todos los que vinieron antes que hicieron posible este camino. Yo creo que principalmente se gana con el apoyo de esta gente que nosotros necesitamos y con mucha voluntad de nuestra parte, y la tenemos. Vamos a seguir con toda la garra como siempre, por la celeste y blanca todo, siempre. Y esto para nosotros significa una sola palabra, que es la gloria. Estos 4 años van a ser durísimos, pero sí, la idea es estar allá en los próximos juegos. Al final la historia tiene final feliz. Escribiendo una historia que comienza acá y ni siquiera tiene techo. Felices de que nos esté pasando esto, porque trabajamos mucho de verdad en equipo y realmente nos merecemos estar ahí. We'll be right back.
el Villa hace más de 10 años que tenemos un trabajo sistemático. Bueno, fue creciendo lentamente. Con enorme placer, disfrute y espectáculo deportivo, este fue el Beach Handball, el gran éxito deportivo, el gran hit deportivo de Buenos Aires 2018. Silbidos para desconcentrar al croata. ¡Y Novillo de nuevo! Impresionante lo del muchacho de Maipú. Es Daudinot, Baptista, Baptista, Baptista. ¡Gol! ¡Argentina, medalla de bronce! Mucha gente argentina me pone muy contenta porque sabe que el deporte está difundiendo. Bonomi se la juega, va arriba. Toda la gente que vino, es increíble la concurrencia. No esperábamos tener algo tan parecido a los juegos. Señoras, señores, bienvenidos a una fiesta del handball argentino, bienvenidos al Luna Park, estamos en vivo. Es histórico estar jugando con el mejor equipo del mundo y en casa, y esto tiene que ver con el crecimiento de nuestra selección. Y ha cosechado a lo largo de estos años un nombre, un buen nombre, un prestigio. Eso no se gana fácil. Estupendo el arquero. Por favor, decime algo de Mati Jules, Andrés. Rebote de Argentina. Se la juega Fede Fernández con todo para Pizarro. Tiro de fuera. ¡Vamos! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! ¡No hay arquero! ¡A defender esta bola! ¡Bien! ¡Argentina mundial! ¡Ay! ¡Así te quiero, Argentina! ¡Argentina mundial! ¡No había que sufrir tanto! Hay gente en los pasillos, hay gente en las escaleras, hay gente en todos lados, las entradas completamente agotadas. Es maravilloso lo que ha generado esta selección femenina. Pizzo, pelota para Luciana Salvador, lanzamiento adentro de Lucci, descuenta Argentina. Sal, lanzamiento, Maquita sorprende desde el centro. Mirando este partido, golazo de él que por el medio encontró el espacio, lo festeja. Les aseguro que lo que han vivido las chicas esta semana no se lo olvidan nunca más. Y el Argentina que baja de la tribuna, el premio a esta selección que entregó todo, jugó en un alto nivel. Este momento que recordaremos por siempre. Cuatro jugadores de los Gladiadores en vivo en una instancia de la verdadera elite internacional. La verdad que es raro, porque jugamos juntos mucho tiempo. Ahora jugando Champions es un sueño que teníamos chicos, así que nos toca jugarlo de rivales. Diego Simonet, campeón de Europa, un argentino campeón de Europa, un exponente de lo mejor del handball argentino, el chino, Diego, nuestro embajador, el que se hizo bien de abajo. Va Fede, el hombre de los goles importantes, un amague,
¡Golazo de Pérez! Los gladiadores se van a Tokio. Argentina es olímpico del Campbell una vez más. Termina recibiendo Pablito, va Pablito, tira roja. ¡Estás loco, Tanqueta! ¡Sensacional! Argentina, los gladiadores se quedan con el Cuatro Naciones en San Juan. ¡Los gladiadores lo hicieron de nuevo! Va para Elke, gol. Gol de Argentina, gol de Ilagarra. Argentina con Bonasol otra vez para Magdalena. Gol, 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 gol de Argentina. Argentina que se lleva puesto a Congo. Pase lo que pase, va a ser el mejor torneo mundial que haya jugado el equipo nacional. Argentina en el partido de su vida, Argentina. Y una cita con la gloria en Egipto. Está pasando, que lo sepan todos en Argentina. Argentina se va a meter a discutir un lugar en la superestructura, en la elite del handball mundial. El handball argentino en su página más extraordinaria, con los gladiadores que me...